Las autoridades colombianas confirmaron que un ciudadano de Ipiales fue asesinado presuntamente por un migrante venezolano. Frente a este hecho, la comunidad está alarmada y pide justicia y mayor control en la zona de frontera. Alex Álvarez, de 29 años de edad y de origen ipialeño, fue asesinado la madrugada del pasado lunes por aparentemente un venezolano que le disparó en varias oportunidades. Al parecer, estos hechos se produjeron a causa de un ajuste de cuentas por el control del tráfico de migrantes a través del terminal de transportes y los pasos irregulares fronterizos. Aproximadamente a las 5 de la mañana se presentó un hecho desafortunado en el cual un ciudadano de 29 años, ipialeño, nariñense, fallece a causa de los actos violentos por parte de, al parecer, unos victimarios de nacionalidad venezolana. Esta investigación se está adelantando en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, en la cual se está estableciendo la participación y la contienda entre dos organizaciones criminales dedicadas al tráfico de migrantes en el sector del terminal, el cementerio y la vereda Santa Fe. Cabe recordar que en noviembre del año pasado un migrante asesinó a sangre fría y delante de su familia a Juan Ascuntar, de 34 años, quien se negó a pagar 2.000 pesos para pasar el puente improvisado instalado en el río Carchi hacia territorio ecuatoriano. El crimen ocurrió en el sector conocido como La Ladrillera, a 200 metros del puente internacional de Rumichaca. El Gaula de Policía también ha realizado algunos procedimientos en el terminal, en donde hace aproximadamente 30 días se fueron capturados 3 ciudadanos venezolanos que manifestaban ser de una organización criminal autodenominada el Tren de Aragua. Frente a la actual y a la redacción, se han logrado de una manera significativa incautar más de 30 armas cortopunzantes en el sector del terminal. Se ha logrado igualmente realizar capturas por tráfico y porte de armas de fuego con ciudadanos venezolanos, igualmente colombianos. Hemos logrado incautar más de 15 armas traumáticas en todo el sector del entorno del barrio La Laguna, sector terminal, sector barrio Centenario, y lógicamente continuamos con el plan Migrantes. Vamos a realizar precisamente también una reunión de coordinación de seguridad entre las autoridades de investigación criminal para poder atacar este fenómeno de manera conjunta a través de la identificación e individualización de migrantes que están cruzando por la ciudad, que entran, que salen, que están asentados. Vamos a hacer registros y allanamientos a diferentes inmuebles con el fin de poder encontrar elementos materiales probatorios que conlleven a la desarticulación de estas organizaciones. A raíz de estas situaciones, la comunidad le solicitó a las autoridades redoblar los controles, sobre todo en el terminal de transportes de Ipiales, donde, según lo indicaron, se agolpa gran cantidad de venezolanos, denominados coyoteros, quienes cobran por pasar ilegalmente a otros migrantes hacia el vecino país de Ecuador.